Hoy en Construyendo Canelones, temporada. Los primeros números de la temporada turística en Canelones muestran buenos indicios. Si bien la ocupación ronda el 90%, la comuna canaria continúa trabajando para mantener el flujo durante todo el verano. Playas limpias. Los controles realizados en las costas de Canelones para asegurar el estado del agua son complementados con intensas tareas de limpieza en el resto de la playa. Inversión china. Una firma textil de origen chino se instalará en la ciudad de Pando. La misma prevé invertir 15 millones de dólares, generando 150 puestos de trabajo. Estar prevenidos. La anunciada sequía no afectaría tanto a Canelones gracias a una serie de precauciones adoptadas junto a la ciudadanía y diversas instituciones. Seguros. Se lanzó en Atlántida un plan de seguridad integral. El mismo permitirá dar pronta respuesta a los problemas generados en materia de tránsito. Amigas, amigos, un placer saludarlos. Auspicioso comienzo de temporada en Canelones. Los índices de ocupación rondan el 90% en la zona costera. Desde la Dirección de Desarrollo Turístico de la Comuna Canaria se evalúa positivamente el comienzo de la temporada estival. En una primera instancia, la llegada de visitantes ha sido fluida en la zona costera. En cuanto a la procedencia de los turistas que eligen Canelones para disfrutar sus vacaciones, prevalece la llegada de veraneantes de diferentes puntos de nuestro país, constatándose también la llegada de turistas extranjeros. En referencia al intercambio con los visitantes extranjeros, los mismos han expresado que además de los atractivos naturales que ofrece el departamento, la seguridad es otro de los puntos a favor que tiene Canelones como destino. En este aspecto, desde el gobierno comunal se trabaja para ampliar el concepto de seguridad a otras áreas. De todas maneras, la oferta turística canaria no se limita a la zona costera. En este sentido, la comuna viene trabajando para mejorar y generar diferentes propuestas en otras zonas del departamento. La Intendencia de Canelones toma todas las precauciones para mantener la limpieza en las playas del departamento. Como cada año, la Dirección General de Gestión Ambiental de la Comuna Canaria coordina las cuadrillas encargadas de asegurar la higiene en las playas del departamento. De esta forma, el servicio de recolección y limpieza se intensifica en relación a otras épocas del año, ya que el arribo de las personas a las costas resulta mucho mayor. Esto se suma a los controles periódicos que aseguran la calidad del agua y el mantenimiento de los niveles de contaminación. Tal como se informara oportunamente, todas las playas de Canelones están habilitadas para baños de recreación.
una empresa textil de origen chino instalará su planta industrial en la ciudad de Pando. Finalizado el correspondiente proceso de negociación y tramitación, se confirmó la instalación de una nueva y reconocida empresa en el departamento de Canelones, más precisamente en la ciudad de Pando. Se trata de un emprendimiento textil proveniente de China que trabaja con fibras sintéticas. Esta empresa reutiliza plásticos y envases descartables, transformando su material en el conocido popularmente como tejido polar. Se trata de un proyecto que supera los 15 millones de dólares de inversión, generando unas 150 plazas de trabajo directo. Está previsto que comience a operar en el local de la empresa Aisud, reconocida textil que trabajaba con lana y que por diferentes razones tuvo que cerrar sus puertas, dejando a varias personas sin trabajo. El aporte brindado por el gobierno comunal canario consiste en asesoramiento en materia de trámites de apertura de la empresa y búsqueda de espacios para su correcta instalación. Tenemos la satisfacción de anunciar a la población de que la antigua Textil Sud continúa siendo una textil y calculamos que a mediados del 2011 ya va a estar produciendo y ya va a tener desde un inicio más de 150 plazas de trabajo efectivas directas en la localidad de Pando, con gran expectativa de lo que eran los empleados de la textil, que hemos tenido contacto permanente con ellos en los últimos meses, preguntándonos a ver si existía la posibilidad de que allí se instalara algo. Bueno, no solo se instala un nuevo proyecto de inversión, sino que siguen al rubro textil y lo más probable es que va a retomar buena parte del personal que ya trabajaba, que estaba muy preocupado por un fenómeno que bastante generalizado en la industria textil, que estaba pasando por un franco periodo de decadencia. Hace unos 10 días que venimos recorriendo posibles ubicaciones, facilitando todo lo que son trámites, y la intendencia es conjuntamente con ellos el impulsar y que esta empresa empiece a trabajar lo más pronto posible. Gracias a que se tomaron una serie de medidas, Canelones no se vería mayormente afectado por la sequía. La Intendencia de Canelones, a través de su Dirección de Desarrollo Rural, viene trabajando desde los primeros días de diciembre para prevenir los posibles inconvenientes que ocasionaría la anunciada sequía. En este sentido, está trabajando con grupos de productores rurales del departamento para que el abordaje del tema incluya a todas y todos los involucrados. La idea de las autoridades es disminuir al máximo los riesgos, sobre todo en los pequeños emprendimientos que son los más afectados en estas situaciones. El pasado 29 de diciembre se mantuvo una reunión con el Centro Coordinador de Emergencia Departamental, donde el tema de la seca estuvo sobre la mesa. Allí participaron más de 15 instituciones, entre ellas la comuna, el ejército, la policía y bomberos. También se realizó una reunión de la Mesa de Desarrollo Rural en Santa Rosa y se puso al tanto a todas las organizaciones de las primeras medidas que se están tomando en relación a la sequía. Es momento de compartir una breve pausa y en instantes continuamos con este espacio informativo de la Comuna Canaria. A continuación, más noticias de interés general. La Comuna Canaria realiza un llamado abierto para la selección de 95 aspirantes para desempeñar funciones de operario cuadrilla dependiente de los distintos municipios del departamento. Las inscripciones serán recibidas hasta el 31 de enero en el horario de 10:30 a 16:30 horas. La Dirección General de Administración de la Intendencia de Canelones informa que por razones de servicio
Hasta el 11 de marzo, inclusive, los municipios de Atlántida, Parque del Plata, Salinas y La Floresta cambiarán su horario de funcionamiento. La atención al público será entre las 8 y las 14 horas. Que tu diversión no arruine lo que costó mucho esfuerzo construir. No quemes el verano. Por un Uruguay natural, libre de incendios. Campaña Nacional de Prevención de Incendios Forestales, Presidencia de la República, Sistema Nacional de Emergencias, Dirección Nacional de Bomberos. La violencia para mí es cuando alguien pega una patada, lo empuja, pellizca, una cachetada, todo eso es violencia para mí. Me pongo mal. Que no hay que pegarle ni a las nenas, ni a los niños, ni a las mujeres, ni a los hombres, ni a los niños. Para decir que la violencia está mal. No portarse mal. Por ejemplo, pegar está mal, insultar, empujar. Los varones no traten mal a las mujeres. No pegar. Sin empujarse. Hablando bien. También hay violencia, a veces cuando... A veces algunos padres empiezan a pegar, se empiezan a pelear y eso para mí es violencia y que está mal. Portarse bien. Cuidarse. Y que se cuide. Que no nos peguen. No me tratan bien. No maltratarla. Jugar sin pelearse. Chiscar, yo que sé, tirar del pelo. Los adultos deberían tratarse bien. Y que se cuide. Yo le diría a todos los niños de Canelones que traten bien a las mujeres sin pelearse. La salud es un derecho. Si enfrentas un embarazo no deseado, no aceptado, podés solicitar asesoramiento y atención profesional. La ley te lo garantiza. La decisión es tuya. El derecho a la información también. Asesórate en el Hospital de las Piedras, Hospital de Canelones o en el Centro Auxiliar Ciudad de la Costa. En Canelones trabajamos por los derechos de las mujeres. En el marco de los proyectos que la Comuna Canaria tiene programados para el año del Bicentenario, informamos novedades importantes que aseguran el correcto desarrollo de las tareas. Desde la hora cero del sábado 15 de enero, la avenida Valle Ordóñez cambia de mano. También a partir de esa fecha el transporte colectivo de pasajeros ingresará por esta avenida. Desde el 19 de enero, por el comienzo de obras en la avenida Artigas, se realizarán cortes por tramo. Comuna Canaria, municipio de Las Piedras. Somos canarios. En Canelones, con el programa Tu Envase Nos Sirve, podés ganar un ambiente más saludable y contribuir solidariamente con el trabajo de muchos clasificadores. Participá depositando tus envases de cartón, papel, vidrio, lata y plástico en las islas ubicadas en los principales supermercados de Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Con Tu Envase Nos Sirve, ganás vos, ganamos todos. Comuna Canaria, avanzando en gestión ambiental. Seguro que podés disfrutar tu descanso sin destruir lo que te rodea. No quemes el verano. Por un Uruguay natural, libre de incendios. Campaña Nacional de Prevención de Incendios Forestales, Presidencia de la República, Sistema Nacional de Emergencias, Dirección Nacional de Bomberos. El nuevo Plan de Seguridad Integral presentado en la Atlántida permitirá dar una rápida respuesta en caso de inconvenientes en el tránsito. En el municipio de Atlántida se realizó una conferencia de prensa con el fin de anunciar el Plan de Seguridad Integral. Este plan tiene como objetivo fijar lineamientos de trabajo que permitan dar una rápida respuesta a la ciudadanía ante posibles disturbios en el tránsito o la seguridad vial, abarcando la planta urbana y la faja costera. Las líneas de trabajo establecidas han sido coordinadas y están en sintonía con la política desarrollada por la Unidad Nacional de Seguridad Vial y las direcciones de tránsito de diferentes gobiernos departamentales.
Estas medidas se llevarán adelante conjuntamente con Jefatura de Policía de Montevideo, seccionales policiales de Atlántida, La Floresta, Parque del Plata y Salinas, Policía Caminera, Prefectura Nacional Naval y con el Cuerpo Inspectivo Departamental de Tránsito. Asimismo, en los municipios de Canelones y en las seccionales policiales se reciben denuncias de vecinos y vecinas que colaboran con la seguridad vial informando sobre picadas clandestinas y otros disturbios en el tránsito. Estas denuncias son de carácter anónimo y es posible realizarlas en forma telefónica. También en materia de tránsito, los conductores de ciclomotores y motos vienen siendo informados por inspectores de la Comuna Canaria sobre el nuevo decreto que establece que solo se puede circular con los cascos registrados en el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. Durante la temporada veraniega se realizarán diferentes espectáculos artísticos y actividades recreativas en el departamento. Varias direcciones de la Comuna Canaria suman esfuerzos para ampliar la gama de actividades a realizarse durante la temporada estival. En el caso de las organizadas por la Unidad de Animación Sociocultural, están previstas diferentes movidas para personas de todas las edades. Por otra parte, la Comuna Canaria Joven centra su atención en espectáculos musicales a realizarse sobre todo en la zona costera del departamento. A continuación, un clip con las actividades destacadas en el primer semestre del año 2010. En la próxima edición reviviremos la segunda parte de este resumen.
Nos despedimos hasta la próxima semana con alguno de los atractivos que ofrece el Balneario Atlántida.